¿Qué? ¿Ya listas? Ya, sí. Denos, ¿sí? Denos cuando ya estemos en vivo. Ajá, ok. No, pon atención para que no se ahorita le para comenzar. Cuando ya me... Mami, no, ya estamos. Mami, no. Ya estamos. Está... Hola, hola, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos. A ver, Dani. A ver. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Mira, le dio like y no nos dijo. No llega sé. Roboflix Furs. El primero dice. Roboflix, este beso es por ser el primero. ¿Ok? ¿Quién va a ser el segundo que va a recibir beso? Mi papá. Creo que ¿eh? Él quiere beso de ti. Dale, beso ¿eh? También al primero. Ay, o Robloxis. Robloxis, ok. Cristi, la segunda, Maggie Castore, Castoreña. ¿Qué eres? ¿Un hombre, una mujer? ¿Qué estás? Porque a veces se meten en la cuenta de gusto de ver las chulas, dice Connie, dicen. Ah, muchas gracias, miren. Aquí les presento a Dani, para los que no la conocen, que Dani está loca por llegar a los 100,000 seguidores para pedir la placa de los 100,000 seguidores, ¿cierto o no, mami? Sí. ¿Verdad? Estamos en 93. En 93, así que agradeceríamos. Aquí échenle ganas, échenle ganas. Que nos sigan en el canal de Dani, Daniela Escalera, que te lo voy a dejar aquí en el primer comentario junto con la receta. ¿Ok? Pues les digo, nosotros normalmente, yo sé que van a decir, Carmen, así no se hace, Carmen, así no vas a perder peso. Si se propone uno, sí. ¿Ok? Pero nosotros así somos, por algo me dio gastritis, por algo me dio pedras en la vesícula y no lo voy a seguir. No le vamos a seguir a Dani. Sí. No. Por andar comiendo tarde. Entonces comíamos a las 4 o 5 de la tarde el lonche y la cena, andamos siempre a las 10, 11 de la noche. Así que aquí son las 10, 22, mis amores. Sí, 22. Que les juro que ya rato estábamos queriendo hacer. Pero sin tanto bla, 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 mejor. Ya casi tus 100,000 seguidores, Dani, dice Sandra de Carmona, dice. Sí, Daniela Escalera en su canal, mis amores, ¿ok? Ahorita les voy a poner el enlace de Daniela para que la sigan en su canal. Así que nosotros, ese de esos días que vamos a cenar tarde, pero les queremos compartir estos riquísimos tacos que a Dani y a todos aquí les encantan, ¿cierto? Sí, tacos ahí está. De camarones empanizados. Ajá, así es, tacos de camarones empanizados. Aquí tenemos, ¿cuántas libras tenemos, Dani? Tres. Tres libras. A ver, tú di los ingredientes, porque tú sabes que... Aquí tenemos tres huevos, pero yo le pongo dos. Mi mamá le pone tres. Así que le vamos a poner dos, como a la Dani le gusta. Ahí está. Yo con mi receta le pongo dos. Tenemos ya esta ensaladita lista, que es chile verde, cilantro, jitomate y cebolla, pero le vamos a agregar mayonesa, que nos gusta ponerles. Así es. Tengo aquí pan molido de este, vamos a utilizar media taza. Tengo un ajo de un diente de ajo. Aquí tengo, me parece que es media cucharada de royal. De royal, baking powder. Y de consomé de camarón tengo una cucharada y este es un cuarto de cucharada de pimienta molida. Aquí tengo la harina, que es de la de todo uso, y le vamos a poner una taza. Y aquí es una taza y un cuarto de leche. Y pues ya sal al gusto, y este es solo un acompañante que no puede faltar en los tacos. El aderezo, ¿verdad? Sí. Para. Así es. Así que vamos a comenzar agregando la leche, ¿verdad? Una y un cuarto. Una y un cuarto. Ahí está. Ahí está. Mamá, ¿te puedes llevar a bebé al día de allá? Voy a quitar esto para que no tape. Ahí está. Vamos a agregar primero la leche. Y luego los huevos. Primero checo que se mire bien. Sí, se mire bien. Ahí está. Gaby. Y luego váyase para allá, mi amor, para la sala, por favor. Sí. Por favor. Ok. Y les voy a dar un premio. Mañana. Aquí déjame darte un comentario importante. Gerardo Lara, hola, me he intentado poner en contacto con ustedes, pero ya no hay respuesta ni por correo y el WhatsApp no tiene agregada la app. ¿Oh, sí? Ajá. El WhatsApp que está en función y que está es de negocio. Todo el día es el de negocio, es 602-483-2577. Y me da risa porque dice todo el día. Y literal, mis amores, literal, así es. Tanto, pobrecitos, que ellos y ellos arreglaron todos los ingredientes y yo todavía ahí, ¿verdad? Hablando con mi tienda de Utah.
que ella les platicaré. Le vamos a mandar un saludo y ánimos a mí, a mi clienta Regina de Utah, que esa va a ser, yo creo, la primera que vamos a ir a Utah, la primera de este año. Pan molido volador. ¿Que dónde lo agarran ese, dicen? El Ubiel. El Ubiel Mejía dice que ¿de dónde lo agarran ese? ¿Cuál? El pan molido. De la tienda. Sí. Pero a ver, normalmente lo suelen vender más las tiendas mexicanas, como el Super, el Ranch Market, metas así. ¿Y el pan es de osito o por qué tiene el osito pintado? En serio, pues ese es el logo de Bimbo. Ah, ok. Ah. No, yo pensé, no dijeron nadie. Ay, ya los tenías que ser tuya, ¿no? Ya decidido. ¿La pimienta? Ahí está. La pimienta, mi amor, sí. Consomé de camarón, una cucharada, ahí está. Ahí está. El royal. Si no tiene consomé de camarón, pueden ponerle de pollo. O de tomate. Sí, la verdad que sí. De tomate le da buen sabor. Pero si le pones de camarón, mucho mejor. A mí me gusta mucho mejor. Le da sal al gusto. Mamá, grabando. Ahí está. Y sorry, mis amores, pero ustedes saben que si el video fuera pregrabado, como el que les acabo de compartir, que lo tenemos grabado, editado, pues todo esto no se va a mirar. ¿Ok? Vamos a ponerle un poquito de sal. Como ya tiene consomé de camarón y es un semisaladito, no le pongan mucha sal. Ahí le ponen como un cuarto de cucharadita de sal. Y de aquí, añalo, de aquí nos vamos a... Esta le vamos a poner mayonesa. Y pues los camarones son para empanizarlos, ¿ok? Así que ya nada más lo voy a poner aquí. Sí. Sí, y lo voy a poner... ¿Me paso para allá o de aquí te agarro? No, pues de allí. De ahí te agarro. O te puedes venir aquí si quieres. La mayonesa no me encuentra. Yo te lo busco, ten, agarro. Y básicamente ya vamos a licuar todo bien licuadito, miren. Si tienen camarones, tienen que hacer estos tacos. Saludos, Eriubel, Karen, hasta Tamaulipas, María, Denver. Hace ratito la miré allá y ya no está. La movieron. ¿La qué dice? La mayonesa. Ah, la morí. Aquí está. Y listo, miren. Ahí está. Vamos a ver, yo lo miro un poquito chirrio. Uh-huh. ¿Era que sí? Yo por eso le quité un huevo. Ajá, y aún así está chirrio. Así que en este caso le podemos poner un poquito más. A ver, vamos. Media taza de azúcar. Ajá, de harina. A ver, déjame ver. Vamos a calarlo. Aquí ya tenemos el aceite. Sí, está muy espeso. Ajá. Vamos a ver qué tal. ¿Ustedes qué dicen? No, muy espeso o muy el líquido, ¿qué hiciste dice? Líquido. Ajá. ¿Tú qué dices? Ay, ¿así o más? No, sí, le falta, ¿verdad? Sí, le falta. Le falta poquito, claro que sí. Yo lo eché de ver luego. Mis amores, en este caso, le vamos a poner un poquito más de harina. Aproximadamente de un cuarto de taza. ¿Qué dices? Lo normal. Era hielo, vas a ver a hielo. Ahorita todavía puedes hacer. Don Ángelo, ¿cuándo abre su canal de cómo preparar bebidas? ¿Verdad? Mejor vamos a hacer un, ¿cómo se dice? Una serie en mi canal de mi papá haciendo bebidas. Puras bebidas. Sí, sé que bien. Oye, Sánchez. Ya estamos apretando con Netflix ya. Una para ahorita que andan allí. 14 de febrero, lo que dicen. Las que andan melancólicas, como dijo Gaby. Ajá. Que pues las que no... imagínense que Gaby quiso joder... Dani quiso joder a Gaby. Dice, por la que no tiene novio, pues no tiene novio, le dice Gaby. Y Dani a Gaby. Y le contesta a Gaby.
dice, no, pues no, ¿verdad? La que no tiene, pues no. Y la mira, no. De arriba abajo, ¿verdad? Digo, ay, Dani, ¿para qué te pones a joder la silla? Sabes que siempre termina jodiéndote. Esa niña. Pastelitos de 14 de febrero, ya, ya estoy en eso, quiero hacer. Andale, miren, sigue. Ahí está. Esta es la textura, miren. Así. Que haga hilito, así. Porque cuando comienza a gotear desde un principio, así corrido, rápido, eso significa que está líquido. Y le falta espesor. Así que ahí está. Ahora, otra cosa que les voy a aconsejar es en que ustedes pueden hacer esta preparación incluso para vender hasta tacos de negocio, ¿eh? Y lo pueden preparar una noche antes, aunque tenga huevo y todo, guárdenlo en su nevera, no pasa nada. ¿Okay? Incluso si trabajas también, puedes hacerlos ahorita, como quien dice, de noche. Puedes hacer la harina, ya que ves que eso es estampado. Y ya en la mañana los sacas y los haces. O también incluso los puedes dejar doraditos ya. Y ya nomás los calientas en el horno de microondas. Pero no hay como recién hechos, ¿eh? Ahí está. Ahí la mano. Ahí está. Búscame la otra pelacita, la que no es de hule. ¿Qué le dice? Mira, y han metido un closado también. Aquí, así miren. Así como está de espeso, así es como se debe de ver. Lo más espesito que se puede. Ándale, esas. Y vamos a comenzar a empanizar. Se las cambio. Ándale. Así. Uy. Ahí tenemos. ¿Sabes por qué están explotando un poquito? Mira. Porque están mojados los camarones. Están mojados con agua. Ahí. Sí, ahorita está el local cerrado, pero vamos a volver a abrir. Claro que yes. No me acuerden de que el local, no me hagan eso, por favor. Va a llorar, mi amor. Yo aguantando ese estrés, no sacarlo con ustedes y ustedes preguntando, pero yo sé, es normal, es que yo sé, han de decir, es que ya se cambió de casa, es que ya se supone que ya las cosas están bien, ya no andan ajeteados ahí cambiando. ¿Qué medidas son los camarones? Esta. 26.30. Es grandecito, ¿eh? Déjenme decirle que es grandecito. Sí, ya de ahí sigue el 16.20, el más el jumbo. Sí, el jumbo, ¿verdad? Entonces viene siendo un mediano. Oh, no, si es large, el otro es jumbo, ¿verdad? Sí, sí, el 16.20 se va a ver. Ahí está. Listo. Ahí está. Y ya les digo. Pero yo sé que se les hace extraño, pero ya muy pronto si Dios quiere. Esperen, se va a hacer una canción como Belinda. Una delicada, ¿verdad? Una canción. Para sacar. Porque aquí comenta alguien, sáquelo, sáquelo. Su pechito no es bodega, desahóguese. Ah. Y en la canción de la Belinda dice, mi pecho no es bodega, todo no para afuera. Voy a ver, ¿es que para qué, verdad? Ay, no, pero sí, chicas, me encontré con una gran sorpresa cuando regresé de California. Dice ya Carmen, abre, extraño tus videos en el negocio, te ves muy guapa. Con decirles que me arrepentí y me arrepiento y no vuelvo a ir a California, con eso les digo todo. Y si vuelvo a ir, no en este plan, así de todos, así no. No, 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 tienen que ser ya mucho mejor las cosas planeadas. Ay, yo creo que ya comenzó. Sí, mamá. Sí, ya me emocioné. Mi mamá, miren, anda bien coquet. Ah, sí. Ay. Bien coquet. Le robé el moño a esta. A Mary. A Meredith. Me lo prestó. ¿Te da Meredith? Sí. Sí, mi amor. Sí. Te amo. Sí, te amo. Ay, mi niña. No hay pedo. ¿No hay pedo? Gracias. Dicen, tu tía Vero también se tiene que mover. Es una señal de que se ocupa mover a Arizona. Sí. Y sí,
Sí, ¿verdad? Pobrecita también. Hace rato, de hecho, estaba hablando. ¿Este fue con el que calé, mis amores? Sí, ese no. Este prácticamente, este. Ahí nomás. No. Ahí está, miren. Aquí, cuando ya tienen ese color. Dice, como... ¿pero por qué cerró el local? Porque usualmente lo hace en el invierno. En el invierno, sí. Un mes. Porque, y porque nosotros, por ejemplo, no tenemos empleado. Nosotros lo atendemos nosotros mismos, ¿me entienden? En el verano sí tengo empleados, pero ahorita en el invierno no. ¿Me entienden? Entonces, pues, en ese entonces lo atendía don Ángelo, mi esposo. Y pues, nos fuimos a California y... Y pues bueno, estos camarones, si ustedes tienen camarones, mis amores, tienen que hacer estos tacos. Ey, ¿okay? A mí me pasaron el teléfono. Sí, tiene... Ponlo a trabajar. Oye, Ángelo. A ver, Ángelo. Ángelo, estás sin hacer nada, ¿no, Ángelo? Y yo con este estrés, a ver. No, váyase para allá. ¿Qué? Haz un cantarito. Ándale. No quiere grabar, hágale un cantarito. Hágame un cantarito. Peínate, pa. No es que me guste el chisme, soy curioso. ¿Qué pasó con el local? Para que yo les cuente qué pasó con el local, tendrían que tener mucha suerte. Mucha suerte de y paciencia, ¿vale? Sí, amor. Y tiempo. Y tiempo. Ajá. Por eso digo. Sí. Pero la que tendría que tener suerte sería yo. Para que ustedes me tengan paciencia y me escuchen. Sí. Con decirles que... Ya estamos hablando con Netflix para la temporada. Sí, y les vas a contar. Todo ahí. Tu parte. Se va a ver allí. Todo. Mi parte, cállate. Ahí sí vas a reconocer su parte. Ah, tu parte de culpa. Me asustas. De culpabilidad. Ah, bueno. No. Agárrenla bien, si va a agarrar. Porque hasta ahorita nadie ha admitido sus partes. Su culpa de parte. Ah, bueno. Nadie ha admitido. No te la saques a puro chistecito nomás. Ahí. Dicen, sí, cuenten. Nada. Tendría que tener la suerte que me tenga paciencia. Que Ángelo me haga el segundo cantarito. Que ese cantarito no me viene siendo como doble. Lo viene siendo. Pero los camarones, lo que sí tienen que hacer, miren. Eran estos camarones. Vete para acá, Dani. Ah, no, pues no, papi. Ok, yo sigo friendo. Vamos a hacer al estilo México este. Lo que hizo sencillo, ¿eh? Ok, yo sigo la fritanga aquí. Mija, tu mamá muy coqueta, mi bella. Ah, sí, ando bien coqueta mi madre. Allí se pone chiquilla. Yo te hacía eso, mi muñeco. Oh, cuando te fijas, sí los hacía. El sonazo. ¿En el C ahí abajo? ¿Ahí lo tienes abajo? ¿En el estudio? Ay, Vale. Ay, te digo, Vale. Con trabajo sabes contar, Vale. ¿Quién sabe ya con unos cantaritos y unos tacos, ah? No, si cantas. No, que si canto de qué. Va a cantar como allá con los policías de México. Si canto, de hecho. Dicen que en un en vivo ayer. Ajá. En el de Vero dijeron que vandalizaron el local, ¿tú crees? ¿Es en una banda o qué? Creo que eso hubiera sido menos peor. Porque nomás borras las letras de lo vandalizado. Y nomás cobrarías al seguro, ¿verdad? ¿Qué puedo establecer? Adriel, vete para allá. Gaby. Come get Adriel, please. Estoy haciendo más camarones acá yo, mira. Hazme close out. Échele doble para que diga Carmelita, don Angelo. Sí, sí, sí voy a cantar.
Con eso lo vas a encantar. Sí, tú quieres que sea así el video para que sea menos duro para ti, ¿verdad? Así. Sí, amigas, díganle, díganle que eso suele suceder. Que puede pasar. Quiero un cantarito, please, dicen. Ya saben, ya saben. A todos los que vengan a los cumpleaños de Dani, vamos a matarme un chivo y va a haber una chiva de 10 mil pesos. Uy. A ver qué le vamos a hacer a Dani. Yo dinero ahorita no tengo para eso. Voy a nadar. Mejor para otro año. Para mis 30. Pues, y nos vestimos mucho. Todos de negro. Mira, súbele, súbele. Ya se me le bajó el aire. ¿Eh? El aire, lo caliente. ¿Qué hago? Ahí. Súbeme. ¿A cuatro? Dice Danny, start taking Z-Trek. Sí tengo y sí tomo. Ya hasta me recetaron Loratadine, algo así, no sé qué. Sí, pero ya la comenzaste a tomar. ¿Ya? Sí. Pero creo que la madrugada se metió Max y estuvo ahí alrededor. ¿Cuál Max? Max. ¿El hotel? Ay, no mames, pa. ¿Cuál entonces? El perrito, ma. Ah, el perrito. Ah. Ay, pero me dices Max. Así casi de telenovela, pues yo digo, ¿quién? No se pasen. Ay, no manches. ¿Ya? No manches. Mira, prueba. Es el estilo México, eso no tiene gran manía. ¿No? Pero de todas maneras este quedó más bueno que el primero. Pruébalo. ¿Sabe como el de México? Como que le pusiste un poquito más de sal. Y más tequila también. Sí, allá le echan mucha sal. ¿Sí? Está riquísimo. ¿Quieres probar? Claro. Sí, eso sí. ¿Sabe cómo el de México es? Vente para acá, por favor, así voy a hacer las tortillas. ¿Vas a tortillar? No, ahora mi amor. Oh, voy a hacer las tortillas. Ahorita con lo que pasó de local, no pasa de una tortilla. ¿Con qué vamos a servir los tacos? Con un aderezo que se llama... Ay, se pasa. Aquí la mi amor, de allá para acá. De allá para acá, porque ya sabes con un aderezo que se llama tartar y una ensaladita como pico de gallo, así sencillita. Le agregamos mayonesa, ahorita van a ver. Pero ustedes pueden hacer una ensaladita de repollo, cremosita. En realidad, con lo que ustedes lo quieran acompañar. Pero lo importante son estos empanizados, ¿eh? Estos camarones empanizados. Eruel dicen, Dani, necesito tu dirección para mandarte una limusina para tu cumpleaños del 27. No, ay, sí, ay, sí. Ya que lo escuche la esposa ahí poniendo sus mensajes, ¿sabes? Ya sé. ¿Verdad? Lo van a regañar, oiga. Lo van a regañar, oiga, pórtese bien. Ese Urubiel, oye, Urubiel, te quiero preguntar algo. A veces que la Dani está grabando, llego yo y luego dice, ups, ya me voy. Que porque ya llegó doña Carmen. A ver, ¿cómo por qué? ¿Por qué tiene miedo? Katia Mosqueda, buenas noches. Oye, yo y toda mi familia. Oye, a ver el video hasta terminar. Íbamos a comer paletas y encontramos cerrado. Entonces me van a hacer yo. Y ni paletas iba a encontrar, oiga. Espérense, ahorita va a llorar mi mamá, espérense. Ni nieve, ni paleta. Ya casi, Katia. Pero de que primero Dios volvemos, mis amores, a abrir, volvemos a abrir. ¿Ok? Ustedes tranquilos, déjenme acabo el cantarito y tal vez les hago una charlita. Charlita, ¿cómo le pondría? Van a hacer tu cumple como Rubí. Ay, no, no creo. Este año no, pero para el siguiente. Hasta en un local. Ay. Yo siempre he querido banda para mi cumple. Tiene gran ganas de celebrar su cumpleaños, pero a lo grande. Con banda. ¿Verdad? Sí. No de los de la orilla ahí del. La banda de música. Ahí está. Le robaron toda la mercancía. Creo que me la perdonaría mejor que me hubieran robado la mercancía. Ahí, todo. Porque pudiera decir, mejor así, como que quebraron la ventana todos los hombres, así que hubieran quebrado y se despacharan con el helado, con la paleta. Quiere llorar, dice Uribel. Luego dice, les cortaron la luz y se echó todo a perder, Yoreli. Ay, no, tranquilos, ustedes. Hola, desde San Bernardino. Saludos.
Se les deshizo todo, se descongeló, Lady Cupones. Ay, Dios mío, pues. Juan dice, me encanta su, ¿qué? Chamoy. Ahí está. María y entre... con la banda Dani, dice, pues, dice. Ahí está. Vamos a rentar un burro, un caballo, para bailando del caballo. Dice, don Ángelo, no pagó la luz. Ah, unos tres, me va a comenzar. Órale. Tres. Ahí está. ¿Y la mayonesa, Ángelo, si me la encontraste o no? Sí, bueno, aquí está atrás de ti. A ver. Graba Dani para que Dani la, le vaya sí, poniendo ver, entonces. Para que vean cómo lo haces. Y Dani lo hace así. El gordito se hace cuántos tacos quiere. ¿Dijo esto? ¿Eh? Sí, eso, vas a hacer eso. Si sí, ahorita le hablamos a ver cuántos quiere ahí. Va, ¿cuánto le agrego? A tu gusto, ¿una? Pues ponele ahorita, pero ponle en otra redondita para que la mezcle bien y luego ahí pues, que sea la presentación. Ok, fine. Juan Ramírez, gracias por su receta desde Kansas. Las estoy haciendo, muchas gracias. Ay, qué bueno. Aquí anda Juan Arriaga, saluditos, dice. Oh, Juan Arriaga, qué ganas de ir a visitar Virginia, mi amor. Oh, sí, de vuelta para comer mole. La Casa Blanca, y para que pues, sí, para sí. Vino saliendo la misma. ¿Eh? Allá. Sí, lo vi. Ahí está doña Carmen cocinando. Y ella lo hace así. No, así lo haces. Así. Pues como Ángelo no me viene a grabar, pues yo voy a venir a donde está Ángelo. No se crea, es que está grabando a Dani. A la Daniela. Está grabando a la Dani. Entonces por eso me vengo mejor para acá. ¿Que le vamos a poner tres? Sí, con tres, ¿eh? Nada más. Así, ah, estos camarones, mis amores. Oye, ¿no te va a haber eso playero del otro día? No, no. Sí, era el de menos, acuérdate. Aquí anda Loira de Valencia. Qué rico eso, alguien mañana de comer. Ay, muchas gracias, miren. Eso nomás que... Sí, hubieran quedado rico, pero... Y sí lo pensé en hacerlo, pero dije no. El Ubiel hizo la carne ayer, dice. ¿Cuál carne? La de cada, la carne, carnita. Ándale, ándale, gorda. ¿Qué? ¿Y para cuándo viene para tomarnos una bucana, Juan Arriaga? Ay, Juanita, mire, no me digas porque vas a comprometer ahorita. Yo ahorita ya ando con un cantarito arriba, así que viene y le acepto la invitación ahorita, ¿eh? Sí, mi amor, sí. Ahí. Y ya está. Ayer estuve ensayando Carmen para el karaoke el viernes. ¿Eh? Va a ver karaoke, se me hace. Tú, gordita. No tengo ganas de hacer karaoke, pero tú sí tienes ganas de cantar. Estabas ensayando la canción no, ayer, que, yo te vi. Oye, ¿te imaginas una charlita comiendo los tacos? ¿Ves? Y que tú me cantes ahí, te pongo el celular. Hoy luego el 14, que hay un 14, fíjate. Hay un 14, ¿ves? Mi día creo que cae entre semana. ¿Sí? Aquí está. Qué guapa doña Carmen, dicen. Juliana Cartas, ¿qué pasó con el local? Ay, aquí dice, aquí dice. Y ese Ángelo también. Aquí. Y luego te van a decir, ay, pobre don Ángelo. ¿Cómo le habrá ido? Pobrecito. Pobrecito. Ahí está. ¿Y tartar sauce no puede faltar? Tartar sauce. Y acá. Si la vemos, sigue con. El Gubiel dice que para el cumpleaños de Dani nos tomamos el Bucanas en la limusina, dice. Ándale. Ándale pues, el Gubiel, dale. Mándame a ver si es cierto. 602-483-2577, pero va incluido todo.
Ya el paquete completo, vas a decir. Viene el paquete completo. Y déjame decirte que tiene dos niños, ándale. Yo pensé que estaba mandando la dirección, me quedé. Ay, pero... María Méndez, ¿me preparan un taco, por favor? Claro que sí, claro que sí. Ahorita les doy. Exacto, doña Carmen, dice Juana. ¿Eh? Ay, no. De seguro has de ser casado. De seguro has de ser casado. ¿Eh? Luego les encuentran los mensajes que andan allí de coquetos y ahí están llorando pidiendo perdón. Luminatilla, ¿eh? Dice, con todo y perrito, dice. ¿Eh? Y luego para acabar ahora llegó Max. O sea, es otro integrante de la familia más. No más. Max. Y ese Max se comporta como un adulto, el Max. Se revela. Se revela. Regáñalo y te gruñe. Ya está, ahí está, pero espérame. Ponle más, prepara más para que ellos. No, que vengan ellos. Ahorita para ustedes, ahorita. Que vengan ellos. ¿Te van ellos? Sí, nada. ¿Ya probamos? Entonces. Obi. Mira. ¿Sí? 647. ¿Eh? ¿Qué? Se pegaron, como le había pedido más. Ay, oh. Se pegaron. ¿Le había otro pedo al lado? Sí, ¿verdad? Pues, Dani, Laura dice, prepárame cuatro tacos con todo. Aquí se los hacemos, oiga. Marimar, aquí anda Marimar, ¿eh? Ya te quieren comprometer, dicen. ¿Qué? Aquí dice. ¿Quién es Marimar? Ahí dice. Ahí está, voy a tratar de ponerlos separados porque cuando se pegan es cuando... Ahí. 655 personas, 149 likes. Oh my goodness, 600. Sí, pues no quieren tacos, ya, no dan likes. No, Juan, pero cuéntame cuántos tienen, dieron el like para entonces a esos. 150. Y a los que no dieron, les voy a dar uno. Y a los que dieron like, les voy a dar de a dos. Y de a tres. Con todo. Con todo. A huevo tiene que ir con toda la actitud. En francés, a huevos es a wiwi. A wiwi. Ya se me antojó, Jacqueline, dice. Les cuento que Francis Moreira. Que traigo mi blusa, esta que tenía mucho que no me la ponía. Casi me siento como que andabas, como que andas frenando. Con eso les digo todo, bebé. Vete para allá. Gaby. De por sí ya te criticaron, mi amor. Ándale. Que te gustan, Gaby, chiquito, comes con manos. Comen chulo. Susana Ruiz, yo me lleno con seis, dice, ándale. Con seis, ahí están, con seis. Ahí está. Entra. A ver, ¿cómo que no estoy? Me voy. A casa. ¿Te me arrimo? Ándale, mira ahí. ¿Eh? No había visto. ¿No? No había visto. Ahí está. No, no, no. Ahí está. Era nomás porque fueron los primeros. ¿Cómo se miran? Ajá. ¿Así como se ven? Así están. Ok. Miren. Está bien crispy, doraditos que están. Este también ya. Se le falta poquito, este poquito. Ahí está. Y la tortilla también es la con un poco de grasa de la misma que estamos, utilizando. Si ustedes quieren bajar de peso, les recomiendo que cuezan los camarones en agua y lo pongan en una tortilla de lechuga, porque esto no es nada caótico. O con una coca de dieta nomás. Ahora Dani, prepárate esto también, acá, dale, y pásamelos para acá, ahorita para que vean todo bien, que se... Ah, no, los voy a sacar acá, acá. ¿Ves, María M? Yo 13 y con una botella de agua, entonces, dice. Sí, 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 sí. Ustedes se pueden comer los taquitos nomás, la cosa es de que la coca no... Ni tampoco la de Fanta. Mirna Argenal, ¿cómo se prepara el empanizado? Ah, pues le vas a tener que devolver al video. Al principio está, sí, con el empanizado. Ok, pero es literalmente casi como ramen. Sí. Prácticamente es como si hicieras una masa para pancakes. Leche, harina, pimienta,
consomé, o puedes usar sal y pimienta, o consomé de camarón también. Ya que estás ahí, mándale un saludito a Ana Mortin, ahí anda. Ana Mortin. Ay, Ana Mortin, no sabes cómo me da la tangela con Ana Mortin. Y luego, ¿cuáles son las otras? Ese Sepúlveda, Juan Arriaga. Ajá. Malulu's Kitchen. Y a todo ese punto que las empieza a leer y a leer sus comentarios. La cosa es que ustedes todavía no comentan. Todavía no estamos en vivo. Pero es para estarme apurando, eran llegando y ya. Pero era pues, estaba hablando con mi clienta que ahorita les voy a platicar lo de mi clienta. ¿Cómo me tardé un poquito más dando amigos? Ahí está. O sea, sí. ¿Cómo se en la aquí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Con una servilleta así? Una servilleta. Espérate, déjame ver. ¡Uy, gosh! ¡Gaby! Anda. Y mis amores, les recomiendo así. ¡Gaby! Poner. ¿Para qué? Me voy a esperar para poder poner más. Ahí está. Bebé. Bebé hermoso. Mirna Arjanal, saludos de Miami, dice. Llévatelo para allá, mi amor. Porque andamos aquí cocinando y estamos cocinando con la señora. Mira, te lo dan a Morfin. Ahí está, listo. Yo ando aquí estresada por la lluvia que se me mojó todo lo de la ampliación de la casa. Ya ni llorar es bueno, dice. Ay, amiga. Mira, amiga. El segundo cantarito. Ay, canijo, pero este tamaño es bien, es el tercero, ¿no? Ya dijera mi mamá, ya, amiga, ni llorar es bueno. Están riquísimos. Hay que pensar nomás que es material y que lo material va y viene. ¿Ok? Ánimo. Ya Diosito me le permitirá estrenar. Es que ya tocaba estrenar, yo creo, ¿verdad? Si se le jodieron los sofás, pues ya estrenar. Ya. Sí, todo. Vamos a probar, ¿ok? Ahí se mira. Los tienes que hacer. Están realmente deliciosos. Bien sabrosos. No tenemos el playero ahí, ¿no? Lo tiraron. Es que el otro día hicimos y nos quedó, pero. Ya se me antojó el cantarito, dice. Y miren. Esos son los primeros que hicimos, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Y se nos van a quedar las tortillas. 675 personas, 187 likes. Listo, listo, mis amores. María Romero, quiero un taco de camarón, dice. Si tienen estos camarones, si tienen camarones, pues si no, váyanse a la tienda. Aquí en Phoenix, por ejemplo, las tiendas son... Hay tiendas mexicanas, supermercados mexicanos, ¿verdad? Y lo que hacen ellos para competir entre ellos, como Ranch Market, La Cárdenas, Vallarta, por ejemplo, de California. ¿Cuál otro nombre me dije? El Super, ¿no más saben? El Super. El Food City también. Ajá. Food City también. Lo que hacen, compiten con especiales. Les faltó un aguacate, dicen. Entonces. Ahí hay. Sí tenemos aguacate, ¿verdad? Ahí hay. A ver. Sí. Chécate a ver si tenemos, pero los metes al refrigerador. Entonces, sí. Ellos compiten en haciendo especiales, obviamente. Vamos a ponerle un poquito. Ahí está, solo un poquito, ahí. Fabi Cepeda. Doña Carmen, esta dieta cada vez se ve más guapa. No es que esté a dieta, pero hace unos meses para acá se me quitó el hambre, ¿verdad? Les digo una cosa. Arrímense, están muy separadas. La Ania ya está comiendo sola. Que no quiere que la vayan a comer. Vean que se lo van a quitar. Ay, ahora estos son los tuyos. Sí, lo quito. Están ricos. Y a lo que voy. Ay, parezco presidente, ¿verdad? Hablando en pausa, sí, prometiendo. Pero, ponen especiales, mis amores, especialmente los miércoles. Uh-huh. No les voy a mentir, el miércoles
No, ya hace como 2 semanas. Yo fui a la tienda, que muy pocas veces casi yo voy. ¿Vas? Pero Ángel andaba bien ocupado cambiando cosas. A la casa nos estábamos moviendo. Versión corta, yo fui a la tienda. Y no gasté ni $100. Fueron como 90 y, como 97 y feriecita. Y traje para hacer 3 comidas. 3 comidas, así. Pero, amores, comidas, o sea, bien dadas, las, así, no como Angelo, que para él un huevito, yo sí, huevito, quesadilla, un huevito con salchicha para mí, almuerzo a gusto, nopales, ejotes fritos con huevito, así, chilito rojo, no, hombre, yo para mí eso, almuerzo a gusto, pero así como vamos a decir, te ponen a veces la carne, ya sea carne de res, carne de puerco, pollo, pechugas, o paquetes de piernas, así. Pero siempre hay especiales, pero los miércoles es cuando más especiales hay. Más especiales hay. Y les digo porque, por ejemplo, mi hermana me estaba diciendo hace rato, es que Carmen, la comida, dice, está bien cara. Dice, y le digo, es que sí. Aquí sube mucho los precios. Uh-huh. Demasiado en la fruta. Díganme ustedes. El mango, lo miré en el Cárdenas, 2 mangos por $7. Dije, guau, me quedé, no manchen. Increíble. Riquísimo. Y mira que tenías ganas. Era para que quiso hacer esto. Pues ya lleva 4 ya. No es cierto. Ya lleva 4. Sí. El segundo no me lo puedo usar. ¿Cuánto es 2x2? Y estaba la... ¿Alguno contaste la dinero? ¿De qué? De camarón en especial. Oh, el camarón es bien barato, eso sí. Costaba $4.99. ¿Ven? Amores, $4.99. En el súper. En el, sí. El en mismo el camarón en la Cárdenas te vale $7.99. ¿Eh? ¿Una de las tortillas? $5 el paquete. Pero no se va todo el paquete en la cena. Uh-huh. O sea, un paquete de tortillas te alcanza como para unas 3. Sí. El punto, mis amores, es que aprovechen las especiales. Yo antes no me fijaba en esas cosas, pero ahorita como está subiendo las cosas y todo está tan caro, si es necesario, aprovechar las especiales. Oye, de veras, el aguacate, ¿verdad? ¿Qué te llamas? Con el punto de llena, hace rato mandamos a darle que se inyectara, pero ya bien cerrado donde inyecta, donde la de esta inyección. Esta, no encontré la inyección, pero encontré la Disprospan. Sí. Ahí está una inyección de Disprospan, la que me compraste que no me puse. ¿Pero esa la puedo poner sola? Sí, póntela esa. Sí, que se la ponga. ¿Es esa? Sí, es esa, Diprospan. Tú me la trajiste y nunca fui a ponérmela. ¿Te la pones esa? La carita te hace el favor de ponértela. Nora Bravo Serrano, buenas noches, señora hermosa Carmen. Una pregunta, ¿para preparar menudo es mejor guajillo o costeño? Mira, es cuestión de gustos. A mí en lo personal me gusta más con guajillo. Y si lo tostas en el comal y luego lo hidratas en agua por una hora, hora y media, mucho mejor, pero que no se te vaya a pasar de tostado. En Guadalajara el camarón el kilo está a $200, dicen. ¿Cuánto viene siendo? Está barato, ¿no? En 200 el kilo. ¿Dónde? En Guadalajara $200 el kilo de camarón. Pero es que tú no estás allá para saber cuánto cuesta comprar, ganar esos 200. Sí. No, pero $200 es barato. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué andabas allá? Sí, está barato. Uh-huh. $200. Sí, ¿eh? Porque el marisco, aquí es más caro el marisco que la carne. Aquí, el camarón, $4.99. Por ejemplo, la hora, aquí, en fin, eso que no voy a hablar con los demás estados. Aquí el mínimo es 13.85. El mínimo subió 14.89. Oh, 14.89. Subió.
casi $15. Sí. Entonces, con el trabajo de una hora, literal, te puedes comprar la libra de camarones. Y una libra le alcanza bien a una pareja. Sí. ¿Me entiendes? A eso me refiero yo. Ahí está. ¿Qué, como $10 viene siendo, dice? ¿11? Como $10. 738 personas en vivo, ándale, 227 likes. Ay, no. Sí. Mis amores, de verdad. Ay, Siena Morfin dice que el camarón en el súper es más barato, dice. Es más barato, sí. Sí, yo te he dicho. Uh-huh. Okay. Y si aprovechas las especiales en la carnicería. Porque los camarones es como del lado de la pescadería. Y luego sí. Viene el área de la carnicería, el área de queso. ¿Qué? ¿Va a comer porque? No, ya. Porque si yo voy a seguir ese no. Quiero sentarse. Y sentar. Ah. Para que no se haga muy largo. Yo para qué. ¿La silla ahí? ¿Todo la silla ahí? ¿Mm? Ahí la silla. ¿Acá? La silla, ahí. Sí, no. Sí. No, pero. Ya. Olvidé, porque este, ¿qué tan largo es que este? 45. ¿Cuánto? 45. Ya, ya está lo suficientemente largo. Pero acabo de compartir en comunidad. Acabo de compartir mis amores. ¿Ok? Y pues mi cantarito está lleno, miren. Súper rico. Miren. Ay, no. Al estilo México. Todavía nos falta la historia del local, dice Ana Morfin. No se les olvida. Ay, pero qué ganas, pues. A ver, nomás los voy a calar, los chismosos, los morbosos, que son, o que somos, porque yo también he sido morbosa, la verdad que sí, tanto así, que te lo platico, sí, son 731, y tengo 240 likes, si yo llego a 500 likes, yo hago otro video, me siento chantajeando, ¿eh? Chantajeando, huevos. Yo me pregunto si yo tuviera chantajeado. Linga suma. Sí, yo me pregunto si yo tuviera chantajeado. Espérate, te hubiera dicho, Ángelo, no vamos a California hasta que des. Que ya no hubiera sido. No, yo sé que ahorita no entiendes. Según, Ángelo, este es tu plato. Sí. Pásame la bolsita de hielo, please, ya que estás ahí. Ya que estás sentada. ¿En dónde? Ah, ¿soñaste? Oh, no, que lo metí, que lo metí. Sí. ¿De qué está hablando? Sí, no veo nada de bolsa. Ahí está. Me voy a comer la última mordida. A ver. Vamos a ver los likes. A ver si son tan chulos. ¿Están subiendo a poco? Sí. No están subiendo los likes. No quieren saber entonces. No quieren saber. Ando con alergias a todo lo que da. Hoy me levanté con unas alergias. No. 720 personas. Ay, no. Y 254 likes. Miren, aparte de que si no le dan así, miren. Así. No les avientan los cuetitos, miren. Tienen que salirse, darle likes. Ahí. Dice, dejen like a los que les gusta el chisme y los camarones. Si yo les iba a chismear, no, hombre, les hubiera chismeado desde que regresábamos, ¿eh, Daniel? Amores, de verdad, esta comida es una comida muy económica, buena, y más si aprovechan las especiales de las tiendas como el área de la carnicería, ¿verdad? Todo eso. Visiten el área de carnicería, el área del queso. El queso, siempre. Si no es uno, es otro. La crema también. Entonces, aprovechen. Y pues nada, mis amores, muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a ver si quieren que les hagamos un video cenando los tacos. Bueno, estamos llegando ya 285. No está tan mal. No está tan mal. Les había dicho que 500, pero... habemos 730 personas mirándonos. A ver, vamos a ver si por lo menos llegamos a los 300. Quiere decir, si llegamos a los 300, quiere decir que sí, ¿verdad? Que sí quieren saber. Y me interesa, porque si son algunos de aquí de Fines, pues
Conviene, ¿verdad? Ahí está. Ahí está mi tamal. Realmente riquísimo, ¿sí? ¿Te gustaron? Ahí está. Vale la pena, mis amores. O sea, literal, 4.99. 300 likes. Póngale que con taxes y todo, y las tortillas y todo. Póngale que suban el cilantro. Una comida así de tacos de camarón en un restaurante así como Applebee's y todo eso sale como arriba de $100 si le da. En cambio, no, esos camarones mexicano. Y con todos los ingredientes, ponle que pues son seis mucho, camaroncitos, ¿no? Hombre, y en México, a donde fuimos, mucho, más de 1,000. Para cenar nosotros como mi hijo, yo, dice Gaby. Sí, mi amor, ¿quieres un taco, mi vida? Ah, ya estás comiendo, muy bien. Para una familia entera, mis amores, o sea, en un Applebee's viene saliendo entre 80 a 140, dependiendo que tomen, ¿verdad? Pero en cambio, unos cuando unos íbamos 40 dólares. Cuando fácil. Íbamos al Culichi y estaban, acuérdense, 200 y dando la cuenta. En el Culichi, ¿te acuerdas? Y cuando vi que subieron todos los precios, vi. Clarísimo. Después de la pandemia, dije, no manches, dije, no, estos se pasan. 200 y tanto, dije, ¿cuántas comidas no hago? Y dije, yo, y con camarones. No, se olvida. Y todo. Está bien como para salir de la rutina de cocinar, está bien. Pero, mis amores, el chiste es que si tienen camarones, que no siempre tenemos nomás camarones ahí en el refri, porque son es una comida, una carne que tú tienes allí, pero que tienes que prepararla. No puedes como una carne dejarla allí por 3-4 días. No, los camarones son como más delicados. ¿Pero a mí? ¿Quién es? La niña. Así que, mis amores, ¿cuántos llegaron, Dani? No, sí. 320. 320. Ok, bueno. Me voy a tomar mi cantadito y me voy a comer otro taco, pero en el siguiente video. Y ahí, pues, les voy a contar cómo le vamos a poner al video. Esto pasó cuando andaba en California. ¿Sí? Sí, literal, era. Esto pasó en California. Y por no, eso, no fue en California, y por fue eso, aquí. Y por eso no vuelvo. Literal. Lo bueno que ya hablé, ¿verdad? Pero eso te lo voy a decir en el siguiente video. Lo único que te voy a contar, estén en especial o no estén en especial, cómprate una libra, 2 libras de camarones, 1/2 kilo, 1 kilo. Prepárate estos riquísimos tacos empanizados porque saben muy, muy deliciosos. ¿Ok? Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias. Sí, fui a Chapala.